Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Moisés García. Otra vez tengo aquí una Biblia que los amigos de la editorial Vida me han enviado para hacer una revisión no totalmente honesta, y eso es lo que vais a ver. Tengo aquí la nueva versión internacional, Biblia Palabra de Aliento, la cual ha sido editada por Max Lucado. Experimentando el corazón de Jesús, esta viene en esta caja bastante bonita, y ahí sí podéis ver, fácil de abrir. Y vamos a ver las características de esta Biblia. Tiene 98 artículos que han denominado Pueblo de la Palabra, que animan a los creyentes a través de las lecciones aprendidas por otras personas a lo largo de la Biblia. Tiene 691 notas marginales de aliento para el camino que mezclan la narración magistral con el contexto bíblico para llevarte a un caminar más profundo con el Señor. Tiene 115, Jesús en la Biblia y creciendo en Cristo, artículos que proporcionan inspiración y lecciones prácticas para edificarte. Luego tiene 30 días de estudio bíblico personal o en grupo que enriquecen tu conocimiento de la Biblia. Los versículos sobre el cuidado de Dios y versículos sobre el crecimiento espiritual se centran en aspectos específicos y proporcionan otro recurso para el estudio de la Biblia. Luego tienes aquí dónde acudir cuando. Es una lista de referencia de las escrituras con la que siempre puedes contar para encontrar una respuesta bíblica a los desafíos que enfrentas. Y luego un espacio marginal punteado para escribir un diario o tomar notas. Las introducciones del libro de la Biblia contienen un breve resumen del libro y una introducción escrita por Max Lucado. Y luego tenemos la letra exclusiva fácil de leer, Comfort Print, con un tamaño número 9. Vamos a ver esta Biblia. Podemos ver que es un color marrón bastante bonito. Tiene como dos tonos imitando digamos a un color natural, y una textura también imitando a la piel de animal. Esta piel no es genuina, es sintética, pero se siente, ¿verdad?, al tacto, muy suave, y a la vista parece realmente piel natural, aunque no lo es. En el lomo tenemos efectivamente que es la nueva versión internacional. En dorado tenemos Biblia Palabra de Aliento por Max Lucado y el logotipo de la editorial Vida. Luego aquí tenemos efectivamente que es una cubierta de leather soft, y también tenemos el número ISBN de referencia, que yo también voy a poner luego en la descripción del vídeo para que la podáis encontrar fácilmente. Tiene el perímetro cosido, como podéis ver, y viene con dos cintas marcadoras, en un marrón oscuro y en un dorado también oscuro. Tiene los cantos dorados, como podéis ver. Y si la abrimos, vemos también que está pegada a esta lámina de papel cartón en un marrón muy oscuro. También siguiendo el tema de estos colores que estamos viendo, colores tierra. Bueno, pues aquí tenemos la Biblia Palabra de Aliento, obsequiada con una página de presentación en un papel bastante grueso y satinado. Parece papel de calidad que puedes encontrar en cualquier revista, y viene con una escritura abajo, Salmos 119:105, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Y aquí tenemos también ya en papel de Biblia, una página de presentación de la Biblia, otra página de presentación de la Biblia, ya con más detalle. Y aquí encontramos la Santa Biblia, nueva versión internacional, Palabra de Aliento, con un copyright del año 2021. Por lo tanto, esta Biblia es muy reciente y acaba de salir, como aquel que dice, del horno. Es a doble color, en negro y en azul, lo cual a mí me parece espectacular, porque el azul me encanta más que el rojo para hacer la experiencia visual mucho más agradable. Antes de comenzar, unas palabras de
de Max Lucado, editor general. Aquí tenemos pues una carta escrita del editor al lector. Y aquí tenemos pues una dedicación de Max Lucado. Me gustaría dedicarle este proyecto a uno de mis héroes de toda la vida, Charles Swindoll. Por décadas de escribir, predicar y dirigir. Gracias, Chuck. Pues aquí tenemos una dedicación especial, una mención especial de Max Lucado. Vamos al contenido. Pues tenemos la dedicación, el contenido, abreviaturas, introducción, un índice de artículos, plan de lectura para leer la Biblia en un año y el prefacio a la nueva versión internacional. Y luego tenemos pues el Antiguo Testamento completo, el Nuevo Testamento completo y luego tenemos estas ayudas para estudiar, estudios para profundizar, versículos sobre el cuidado de Dios, versículos sobre el crecimiento espiritual, dónde acudir cuando, pues una lista de pasajes y reconocimientos. Vamos allá. Efectivamente, aquí están las abreviaturas, la introducción, el índice de artículos, estudios bíblicos por tema. También pues nos marca en cada página dónde podemos encontrarlos. Más índices de artículos, Jesús en la Biblia y luego el crecimiento en Cristo. Todo esto son artículos que vamos a encontrar en esta Biblia, pero aquí podemos venir a encontrar artículos específicos y rápidamente nos va a marcar dónde podemos encontrarlos en esta Biblia, lo cual es una ayuda espectacular. Aquí tenemos el plan de lectura para un año. Pues viene con casillas, ¿verdad? Para ir leyendo cada, digamos, cada capítulo y luego ir marcando cuando hemos leído. Prefacio. Y aquí tenemos el Génesis. La letra es súper legible, es muy grande, me gusta, muy clara. Me encanta que hayan elegido esta combinación de azul y negro y gris. Vamos a ver que aquí tenemos una introducción. Tenemos autor, fecha, temas clave, personas clave, versículos y contenido. Y aquí tenemos el texto bíblico. Vais a ver que en este caso viene con los capítulos y los títulos en azul y el texto en negro. Tenemos luego en los márgenes pues toda esta información extra que hemos ido viendo, como situaciones, observaciones, inspiración, aplicación, etcétera. Y luego abajo, a pie de página, vamos a encontrar lo que son las notas de los traductores. Para vuestra tranquilidad, os voy a notar que esta Biblia está cosida y podemos ver aquí cómo el papel está cosido, lo cual va a reforzar este texto para que no se separen las hojas. Si bien esta cubierta no es de piel, puede durar bastantes años si la cuidáis. El único problema podría ser aquí, si no tenemos mucho cuidado, podemos romper el cartón, pero con un uso normal, esta Biblia puede durarte muchísimos años. Y aquí tenemos, por ejemplo, un artículo a considerar, elección, una guía de estudio, y como veis está todo paso a paso para hacer esta Biblia fácil de leer, el texto es fácil de visualizar, las ayudas están justo al lado, luego aquí tenemos los artículos interesantes al respecto de este texto, más artículos. Y luego tenemos, como hemos visto, en las zonas donde a lo mejor no hay artículos o anotaciones, tenemos estas líneas de puntos donde podemos nosotros escribir notas, apuntes, reflexiones, pensamientos, incluso oraciones. Hay áreas de la Biblia donde hay menos artículos y menos notas, y ahí es donde tú vas a poder ver mucho más espacio para tus propias anotaciones. Y ya al final de esta Biblia, después de Apocalipsis, vamos a ver que tenemos pues aquí pues unos estudios para profundizar, uno para cada día del mes,
y nos vamos y nos va a dividir un día por página, como podemos ver. Vamos a tener una introducción, un texto, un pequeño devocional, luego un espacio para que tú puedas escribir algunas aplicaciones personales y para un estudio más profundo, pues una cita bíblica comparativa. También al final tenemos una pequeña reflexión de Max Lucado para cada devocional. Después tenemos aquí lo que son los versículos sobre el cuidado de Dios, también una ayuda para el estudio personal y crecimiento espiritual. Aquí tenemos más. Y al final tenemos pues unas cuantas páginas para nuestros propios apuntes y reflexiones. Y finalmente tenemos los mapas a todo color en papel de revista bastante grueso, satinado, de gran calidad. Pues esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado esta revisión informativa. Por favor, darle un like al vídeo si os ha gustado y no olvidéis suscribiros a mi canal para ayudarme a seguir haciendo estos vídeos y espero veros en el siguiente. Hasta entonces, Shalom.